Sus majestades los reyes y sus altezas reales, la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía. Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación, porque logró transmitir a la sociedad que la importancia del saber se encuentra en el proceso mismo del aprendizaje y porque con su trabajo académico destacó la necesidad de recuperar la riqueza del humanismo para las nuevas generaciones, el jurado ha concedido el galardón a Nucho Ordine. Recogen el premio, en nombre del profesor Ordine, su hermana María y su pareja Rosalía Brócolo. Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, porque en sus 20 años de historia han desarrollado numerosos tratamientos para las enfermedades desatendidas por la investigación y por la industria, y porque han conseguido que sus medicamentos sean eficaces, asequibles y mejoren la salud de más de 1.000 millones de personas de las poblaciones más pobres y desfavorecidas del mundo, el jurado ha concedido el galardón a la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas. Recogen el premio su presidenta, Marie-Paul Quigny, y su director ejecutivo, Luis Pizarro, acompañados de Kavita Singh, directora para el Sur de Asia, y Juliana Quintero, investigadora del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Desatendidas.
Premio Princesa de Asturias de los Deportes, por ser un referente del atletismo mundial, dos veces campeón olímpico y el mejor corredor de maratón de todos los tiempos, y porque desarrolla una importante labor social a través de su fundación dedicada a facilitar el acceso a la educación infantil y a la protección del medio ambiente, el jurado ha concedido el galardón a Eliud Kipchoge. Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, por sus descubrimientos y comprensión del microbioma humano y de los mecanismos de comunicación entre bacterias, que están permitiendo la búsqueda de tratamientos efectivos contra ellas y aplicaciones terapéuticas innovadoras, el jurado ha concedido el galardón a Jeffrey Gordon, Peter Greenberg y Bonnie Basler. Recogen el premio Peter Greenberg y Bonnie Basler. Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, porque ha sido una de las personalidades más brillantes, originales y distinguidas de la historiografía francesa y del pensamiento europeo, y por su destacada aportación al conocimiento de la Unión Soviética y Rusia, uno de los temas esenciales para la comprensión del mundo contemporáneo, el jurado ha concedido el galardón a Hélène Carrère-Dancos. Recoge el premio, en nombre de la galardonada, su hijo Immanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021. Premio Princesa de Asturias de la Concordia, por su ejemplar dedicación a paliar uno de los problemas más urgentes del mundo actual, proporcionando cada día alimentación a más de 2 millones de niños en 3 continentes, y por aplicar un modelo de gestión imaginativo y eficaz que estimula la escolarización, el jurado ha concedido el galardón a Mary Smiles. Recoge el premio Elisa Lex Lowenstein, presidenta de Mary Smiles España, acompañada de Amina Swedi, directora para Kenia, y Panji Kayani, director de programas de alimentación escolar para Zambia y Zimbabue. Premio Princesa de Asturias de las Artes,
porque han engrandecido el arte de la interpretación con personajes complejos que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador, por la responsabilidad en la elección de sus trabajos, por su talento y rigor, y por su impecable técnica interpretativa armada con su gestualidad, su voz y su mirada, el jurado ha concedido el galardón a Meryl Streep. Premio Princesa de Asturias de las Letras. Por la singularidad de su literatura, su alcance universal y su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental, porque con su narrativa ambiciosa e innovadora ha sabido expresar algunos de los temas y conflictos de nuestro tiempo, llegando a generaciones muy distintas, el jurado ha concedido el galardón a Haruki Murakami. Majestades, autoridades, señoras y señores, queridos premiados, me gustaría poder expresar con facilidad lo que siento en un día como hoy, aquí en Oviedo, después de haber prestado juramento de servicio a España ante nuestra bandera hace apenas 2 semanas, y tras haber iniciado mi formación militar, que me está permitiendo compartir el aprendizaje continuo con personas que han elegido una vida de servicio, con grandes exigencias y renuncias personales. Además, el día 31 cumplo 18 años, y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí, personal e institucionalmente. Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades. Como presidenta de honor de esta fundación, una de ellas es comprender y valorar lo que nuestros premiados aportan a una sociedad donde convivimos muchas generaciones con la idea de lograr que quienes más lo necesiten tengan la oportunidad de mejorar sus vidas, su educación, su salud, y que la ciencia, la cultura y la protección del medio ambiente sean una prioridad. Esto solo lo podemos lograr con objetivos comunes y esfuerzo individual y colectivo. Al conocer el inmenso legado de Nucho Ordine, cómo consiguió humanizar a la humanidad y su defensa de los maestros, entiendo por qué la educación es el cimiento de toda sociedad que pretende ser mejor. Y con las películas de Meryl Streep, veo cómo una gran artista puede despojarse de sí misma para hacer hueco a sus personajes y diluirse en sus emociones. Y hacerlo además a lo largo de una carrera impecable, con libertad, valentía y sensibilidad hacia los desafíos de nuestros tiempos. La aportación de Hélène Carrère al análisis de la historia contemporánea y los esfuerzos de la organización Mary's Meal para alimentar a los niños en sus escuelas son también ejemplos de quienes entienden que es necesario implicarse para contribuir a mejorar las cosas. Me admira que Murakami haya construido durante décadas un universo propio con palabras, en el que Oriente y Occidente se retratan en entornos urbanos y a menudo desafiantes. Y observo también con entusiasmo el afán del atleta keniata Kipchoge por superar sus límites y seguir trabajando siempre para lograr su propósito y además ser solidario. Los biólogos Gordon Greenberg y Basler me asombran con sus estudios sobre las bacterias que habitan en nuestro organismo y lo esenciales que son para la salud y para la vida. Y el trabajo de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas se refleja en estas palabras de su director ejecutivo.
Hay dolencias que afectan a un cuarto de la población mundial y que representan solo el 1% de la investigación. Hoy están presentes sobre este escenario personas con las que aspiro a sentirme identificada, aunque sumen algunas décadas más que yo, porque siento que transmiten con sus acciones y en sus obras esa esperanza que nos guía y nos inspira a los jóvenes. Quiero dar las gracias a todos nuestros premiados, también a los que nos han dejado, por esa luz que proyectan sobre los retos y la complejidad del mundo que nos toca vivir y por hacer que los premios que llevan mi nombre nos animen a recorrer un camino compartido y esperanzado, sin eludir esfuerzos y con responsabilidad. Muchas gracias. Como la princesa de Asturias acaba de decirnos, se encuentra en un momento importante de su formación. Para cumplir con sus obligaciones institucionales, el pasado día 7 de octubre, en la Academia General Militar y junto con sus compañeros, prestó juramento a la bandera de España. Y el próximo 31, alcanzada la mayoría de edad, será su jura de la Constitución ante las Cortes Generales, un acto de enorme trascendencia institucional, simbolismo histórico y compromiso personal. A medida que va dando estos pasos a la reina y a mí, como reyes y como padres, claro, nos hace estar profundamente orgullosos de su sentido del deber, de su entrega y de la ilusión con la que afronta su futuro. Y así también nos hace sentir su hermana, la infanta Sofía, que igualmente avanza en su formación adquiriendo conocimientos, valores y experiencia para servir y ayudar a los demás. Nos alegra especialmente que deseen compartir con su generación los mensajes, el ejemplo y la excelencia que representan y transmiten nuestros premiados. Cuando nos detenemos a leer o a escuchar y admirar con atención lo que nos dicen los galardonados, comprobamos que destacan siempre el valor del trabajo en común, de los proyectos compartidos llevados a cabo con la ilusión, el talento y el esfuerzo leal de muchas y muy diferentes personas. Si queremos construir algo que trascienda y tenga sentido, la colaboración y el compromiso de todos es más imprescindible que nunca, como también lo es una voluntad integradora si queremos edificar algo sólido, duradero y permanente. Es con la unión, con el esfuerzo colectivo y con las actitudes solidarias como se construyen las grandes obras. Es así como surgen las respuestas que realmente nos permiten avanzar. Señoras y señores, termino recurriendo nuevamente a nuestros premiados. Su trabajo constante y fructífero para mejorar la vida de los demás, para ayudar y proteger a los demás, a los más débiles, para elevar la cultura y ser faro que guíe, es ejemplar e imprescindible. Cuando tantas cosas parecen tener tan difícil solución, necesitamos seguir escuchando sus voces y seguir aprendiendo de ellas. Fortalecer lo que nos une nos permitirá, sin duda, seguir recorriendo nuestra historia e iluminar los caminos que hemos de transitar. Lograremos así encarar el futuro con mayor confianza, con una bien fundada esperanza. De eso estoy convencido. Muchas gracias. Gracias.